Y además, de la noche para el día. Es el único caso en el mundo. Bueno, no es el único caso en el mundo, ¿no? En verdad. Lamentablemente. Pero siempre que gobiernan las burguesías y las derechas, ocurren estas cosas. Un juicio, ¿cómo llamaríamos ese juicio, entre comillas? Express, sumario, sumarísimo, ilegal. Aquí hay bastantes abogados y abogadas. Ayer fue el día del abogado y abogada. Felicitaciones a todos los abogados y abogadas. Bueno, ilegal, inconstitucional, írrito, por tanto, no tiene valor. El presidente del Paraguay, para nosotros, sigue siendo el presidente Fernando Lugo. No reconocemos ese gobierno. He ordenado retirar a nuestro embajador de Asunción. ¿Cuándo se viene el embajador, Nicolás? Mañana mismo. Y que recoja sus asuntos personales, su familia, pues se venga nuestro embajador en Asunción. Retiramos al embajador. No reconocemos ese gobierno. Y también vamos a retirar el envío de petróleo. Esto lo lamentamos mucho. Pero nosotros no vamos a apoyar para nada ese golpe de Estado, ni directamente ni indirectamente. Así que el petróleo que estamos enviando al Paraguay, a partir de este instante, ministro Ramírez, que cese el envío de petróleo producto del acuerdo energético de Caracas, ¿no? Ellos pidieron y se incorporaron con Fernando Lugo. Ah, una de las cosas que dice el usurpador, que es un oligarca, un burgués, gente muy rica. No, que es lo mismo que dijeron cuando tumbaron a Zelaya. Me usan a mí como excusa. No, hemos salvado a Paraguay de convertirse en, como dicen, en un satélite chavista, imagínate tú. Son los mismos que convirtieron a Paraguay en una colonia yanqui durante muchos años y apoyaron dictaduras, masacres, torturas y desapariciones. Son los mismos, la burguesía paraguaya. Y su calaña es la misma de la burguesía venezolana.